3, 6, 0, y luego 2, 2, menos 4, 0. Es decir, tengo que reducir esa matriz por operaciones secundarias. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la primera operación? F1 por 3 menos F2. 3 veces F1 más F2 lo cambio por F2, ¿verdad? Es decir, esta primera operación es multiplicar la primera por 3, me quedaría 3, 3 menos 6, 0, y le sumo la segunda, 3, 3, 3, 3 menos 3, 6, 0. Aquí me estoy comiendo un signo, me estoy comiendo un signo. Ya ves, ¿por qué no tienes llega a pegar antes? Sí. ¿Verdad? Este signo era así, menos 3, la sumo, ¿cuánto me queda? 0, 0, 0, 0, es decir, se elimina la segunda fila. Entonces me quedaría 1, 1, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, y 2, 2, menos 4, 0. Para ver si puedo reducir la segunda fila. ¿Qué operaciones de voluntad tengo que aplicar para la segunda fila? Dos veces F1. Para la tercera, perdón. ¿Dos qué? Veces F1. Menos 2, menos F1, Más F3. más F3. ¿Ya? Entonces hago aquí abajo la operación. Menos 2, menos 2, 4, 0. Y le sumo F3. 2, 2, menos 4, 0. Al sumarlo, esto me queda 0, 0, 0, 0. Entonces me queda la matriz 1, 1, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y qué creen? Ya carrea. Ya está reducida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Me regreso, que como tenía un sistema de ecuaciones lineales, me regreso al sistema de ecuaciones lineales. Eso implica x más y menos 2z es igual a 0. Esto implica, voy a despejar una de las variables x. X es igual a menos y más 2z. Es decir, yo, una de ellas lo puedo escribir en función de las otras dos. Ahora, el problema era encontrar qué. La base. Encontrar una base, es decir, es encontrar vectores propios. Si no, tengo que encontrar los vectores propios para después construir la base. ¿Sí? O sea, tengo que construir el espacio. Entonces, recordemos que los vectores propios. Estaban confundiendo con R3 o R1, un espacio de ese tipo, no, es
propio de 6, su valor propio de 6, nada más. Pues estos, ¿quiénes son? Pues son los vectores pues, de esta forma, ¿no? Y menos 1, 1, 0, más z, 2, 0, 1, con y y z, números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que ese conjunto de vectores es el generado. Acuérdense, ¿no? En el examen venir tener espacios generados, ¿eh? Es el generado por los vectores menos 1, 1, 0 y el vector 2, 0, 1. ¿Qué es el espacio generado? Es el espacio de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Que son estos, ¿no? Estos son combinaciones lineales. ¿Qué dice? Estos son números, nada más son combinaciones lineales. ¿Y qué me están preguntando? Encuentren una base. Pues, ¿quién cree que sea la base de este espacio? Es el generado por estos dos. Ajá. Además, estos dos vectores son linealmente ¿qué? Independientes. Si generan al espacio y son linealmente independientes, ¿qué son? Es como cuando dicen el gatito, ¿no? Ah, pues es un gatito, tiene orejitas puntiagudas, bigotitos, tiene cuatro patas, tiene cabello y hace miau. ¿Qué será? No, me parece un perro, ¿no? No, ¿verdad? Es un gato, ¿no? Entonces, y entendemos la pregunta, si este espacio es generado por estos dos vectores y esos dos vectores son linealmente independientes, ¿esos dos vectores qué son del espacio? ¿Generadores? Si son generadores, pues aquí lo dice, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Son una qué? Combinación. ¿Qué? Una base. Son una base. Acuérdense, ¿cuál es el concepto de base? Es el conjunto de vectores que generan al espacio y además, ¿cómo son? Entre ellos, linealmente independientes.